La Fonoteca Nacional presenta Jardín Sonoro Virtual. Thank you.
Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Tu amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. Al pueblo mexicano, ha pasado solo una semana de la expedición del decreto que expropió en favor de la nación los bienes que constituyen la industria petrolera del país y ya vuelvo a tener el honor de dar cuenta al pueblo del proceso que se sigue para llevar a feliz término tan trascendente resolución, pues pueblo y gobierno sienten, el primero, la urgencia de conocer hasta el detalle las actividades emprendidas y el segundo, para obtener el constante apoyo de la opinión nacional que lo estimule y lo aliente con el permanente esfuerzo que es menester desarrollar para tan patriótico empeño. Ya se ha tomado posesión de los bienes enteros de las compañías petroleras y seleccionado el personal directivo de entre nuestros más connotados técnicos y administradores, así como de los más responsables miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para que dirijan la nueva explotación nacional, pudiendo asegurar desde este momento que todos han respondido con patriotismo. Tolerantes
hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales, con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. El narcotráfico, Rafael. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te gustó? ¿Me gustó? ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? ¿Por qué? No, nada de fácil, señor. ¿Por qué te gustó? ¿Qué te incentivaste? ¿Cuánto tiempo?
nadie. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación. Estoy seguro de que en México habrá un antes y un después de este sistema. El objetivo trazado por Peña Nieto al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se quedó en el discurso. En la realidad, su gobierno quedó marcado por varios casos de corrupción que le restaron credibilidad. La historia más representativa fue la investigación periodística que reveló que la primera dama... con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Corazón de la tierra, a ti corazón del agua, a ti corazón del aire, a ti corazón del fuego, te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pedimos a las fuerzas que desciendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes, a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados, para que lo liberen y lo purifiquen. Hermano Andrés Manuel López Obrador, le pedimos a las fuerzas de todos los pueblos para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo siga acompañándonos en la hermandad. Mexicanas, mexicanos, fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados. Fue un triunfo para los niños mexicanos, niñas, a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz, de construir una patria nueva, más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana.
Esperamos que lo hayas disfrutado. Gobierno de México.